Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax. Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Collsacabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc. Consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Temps de sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia, no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia. Compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia. Compromesos amb tu. I el que volem, sovint entrem en el joc de la manipulació dels demés. Generalment, aquesta manipulació es fa de manera inconscient, tot i que també existeix la manipulació conscient. A què es deu que la manipulació estigui tan present en les relacions humanes? Quins són els principals mètodes de manipulació que utilitzem les persones? Avui, de tot això en parlarem amb en Cristian Carles Tolrà, massatgista, terapeuta i professor de meditació. Molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui, com ja hem presentat abans, tenim amb nosaltres en Cristian Carles Tolrà. Hola, molt benvingut. Hola, Llucià. Gràcies per venir. El títol del programa d'avui és Manipular els altres, manipular els altres. O sigui que crec que pot ser bastant sucós. Cristian, què entenem per manipular els demés, per manipular els altres? Normalmente, Cristian, més ben dit. Cristian, gràcies. Sí. Normalmente, quan se habla de manipular a alguien, entendemos que és una persona que intencionadamente intenta cambiar el comportamiento de una persona para el beneficio propio, ¿no? Lo que pasa es que eso lo vamos a intentar explicar hoy,
que esto es mucho más extenso de lo que normalmente la gente entiende. O sea, porque a veces se dice de una forma peyorativa, esta persona es un manipulador, sí, ¿no? Porque vemos que esa persona está cambiando la intención de otra persona en beneficio propio, ¿no? O para conseguir un fin determinado, que aunque no sea propio, sea a lo mejor para otro, pero que hay una intencionalidad directa, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver que esto es mucho más extenso, porque en realidad para no manipular a una persona, yo en realidad no sé si se puede no manipular. Yo creo que no se puede nunca, porque en el hecho, en cuanto tú interaccionas con una persona, le estás haciendo reaccionar. Entonces podríamos hablar de que hay una manipulación en cuanto al beneficio del otro o en cuanto al beneficio propio. Y luego hay una manipulación consciente y una manipulación inconsciente. Y entonces ahí es donde vamos a ver que la manipulación inconsciente es tremendamente o extremadamente extensa, porque la mayor parte del comportamiento humano está gobernado por el inconsciente. O sea, el inconsciente está creando constantemente en una persona que no está unificada, que no está trabajada, el inconsciente le está constantemente creando pensamientos, que le crean emociones, que estando creando climas emocionales, creándole reacciones internas físicas, de forma que no, uno no es consciente de por qué le está pasando lo que le pasa, hasta que entra en un trabajo psicológico de unificación, donde sí que se puede dar cuenta de esto. Lo que hemos comentado muchas veces, que la división de la atención me permite poder ver la relación que hay entre un hecho externo y un hecho interno. Claro, en el momento en que nos damos cuenta de que un estado emocional y cuando digo un estado emocional no es que esté con unas determinadas emociones, sino que el estado emocional en el que está un individuo, cuando interacciona con otro, está generando una respuesta inconsciente en el otro. Con lo cual podríamos decir que al estarle generando una respuesta ya lo está manipulando. Y cuando veamos que en una persona no consciente, me refiero a no consciente en el sentido de que no está unificada y tiene presencia de sí mismo todo el rato, o el rato que no lo está, sería el rato que está inconsciente, como la motivación de esa persona, lo que hay detrás que le impulsa a hacer, pensar y sentir las cosas, es la satisfacción de su deseo, va a estar inconscientemente manipulando al entorno todo el rato para conseguir la satisfacción de ese deseo. No cal que et pregunti, ho tenia aquí el guió, però no cal que t'ho pregunti. És una pràctica acostumada entre les persones, això és evident, i com n'hem après, em sembla que ho acabes d'explicar, realment ho portem a l'inconscient. El que sí que seria potser interessant és entrar una mica en el tema de la manipulació conscient i la manipulació inconscient, no? A ver, más que para mí el tema de penalizar, porque normalmente cuando se utiliza la palabra manipulación se utiliza de una forma peyorativa, ¿no? Fíjate que manipulador, o mira cómo lo manipula. Entrar en si es consciente o es inconsciente es como si dijéramos, bueno, si no te has dado cuenta no pasa nada, ¿no? Es como si no hay una mala intención, no pasa nada. Entonces, yo creo que incluso esto da para otro programa, que sería las buenas intenciones, ¿no? O las intenciones que hay detrás, porque tendríamos que recordar que podríamos decir que todas las grandes barbaridades de la humanidad han sido cometidas bajo las mejores intenciones. Yo si hubiera, si dijéramos una persona que cree en Dios, ¿no? Y que hay un Dios que lo manipula o que puede manipular, diría, líbrame de los bien intencionados, que de los malintencionados ya me libraré yo, ¿no? Entonces, para mí, las buenas intenciones no justifican el hecho de que una persona te manipule. Es decir, pues que lo he hecho sin darme cuenta o no me estaba dando cuenta. O sea, al final está, y para mí esta es la idea, es si yo entro en una interacción contigo y en esa interacción voy a generar un cambio en ti, por lo tanto una manipulación, tanto sea consciente como inconsciente, el tema está en si te beneficio o te perjudico, o si me beneficio o me perjudico. Entonces, yo pienso que como en el momento en que interaccionamos ya hay manipulación, de lo que se trata es de que te beneficie. O sea, de hecho, aquí hay un perill molt greu.
D'entrada està molt bé el que dius. D'entrada no vaig a beneficiar-me jo, sinó que intento beneficiar-te a tu, no? Vale, a l'altre, no? Molt bé, però aquí hi ha un perill molt greu. Que intentis imposar a l'altre uns conceptes que tu creus que per ell li aniran molt bé, que li seran òptims, que ho fem contínuament, i ho dic també per mi mateix, i en canvi no està respectant el seu moment evolutiu com a persona, perquè tu li vols imposar pel seu bé hipotètic una sèrie de coses que a lo millor en aquell moment no toquen. El que passa és que aquí tu ja tu pones un aspecte que jo no, del que no he hablado, que és la idea de imponer. O sea, yo lo que digo es que ya no te estoy diciendo, es como si tú estás en un estado, vamos a decir, de negatividad, ¿vale? Y mi interacción contigo te beneficia y te saca de ese estado de negatividad. Bueno, yo te he manipulado, ¿no? Sí, por B. Te he manipulado para tu beneficio, ¿no? Sí. En todo caso, la discusión sería qué es el beneficio o no el beneficio de otro, ¿no? Sí, pero porque pasa yo puedo pensar que eso te conviene a ti. De hecho, volvemos a lo de antes, las buenas intenciones. Si yo te manipulo con mis buenas intenciones y digo esto es por tu beneficio, de hecho, podríamos decir que todas las manipulaciones donde se generan desastres están hechas con las buenas intenciones. Para mí, lo que definirá tu beneficio no es la idea que yo tengo de tu beneficio, sino el resultado de una acción que te beneficia. Mal. O sea, no es lo que yo te manipulo porque pienso que te voy a beneficiar. No. Tú estás en un determinado estado y a través de la interacción conmigo, tú estás en un estado mejor. Si tenías menos dinero, a lo mejor tienes más. Si tenías menos recursos, ¿más? A lo mejor sí, tienes más. Arreglar, si tenías menos sabiduría, tenías más. Si tenías dolor, tienes más. O sea, tienes menos, perdón. Entonces, pienso que eso es lo que te beneficia. Y serás tú el que define si te ha beneficiado o no, no yo. Porque entonces sí que sería una imposición, como tú estás diciendo, de que es lo que ha ocurrido siempre. Es decir, no, ya te manipulo yo imponiéndote mi criterio con la buena intención, y de esos es precisamente de los que me tengo que librar. Claro. Pero, yo lo que quiero que se entienda, o me gustaría que se entienda, es que en el momento en que interaccionamos hay manipulación. O sea, si yo vengo en un estado emocional determinado, de negatividad, o el que sea, en el momento en que estoy cerca tuyo, yo ya estoy generando una interacción contigo. Y de una forma inconsciente puedo hacer pequeños gestos, pequeñas tensiones, que inconscientemente estoy buscando un determinado resultado. Te estoy manipulando. Uh-huh. Esto, a ver, todo el mundo, por ejemplo, yo qué sé, pues hay infinidad de reproches, por ejemplo, que son una pequeña mirada, un no sé qué, un gesto, una cerrar una puerta un poco más fuerte, dejar algo un poco desordenado, que a veces se hacen más inconsciente, o sea, se hacen muchos inconscientes, aunque a veces uno pueda darse cuenta de que lo hace, a veces se hacen inconscientemente, y en eso estoy intentando crear una presión sobre el otro para que el otro se avenga a hacer aquello que yo quiero. Entonces, yo lo que quiero lo que me gustaría que se entendiera es que, como siempre que interaccionamos, generamos cambios en el otro, en la medida en que soy consciente, me puedo dar cuenta de esos cambios. Porque, o sea, lo que es muy difícil es que yo, digo muy difícil, por no decir imposible, que yo esté con alguien y no genere nada. O sea, tengo que no estar para no generar. Porque uno dice, no, es que me siento en paz, estoy tranquilo, no me manifiesto. Bueno, eso está irradiando precisamente ese estado y está generando un cambio en el otro. Por tant, y en ese momento que lo estoy manipulando, no intencionadamente, pero estoy generando un cambio en el otro. Probablemente tant, para su beneficio, porque lo puedo contagiar de ese bienestar, ¿no? Val, per tant, hauríem de dir, i ho deixar molt clar, per el que entenc, que la paraula manipulació, com tu ja has apuntat, no necessàriament és pejorativa. No necesariamente es peyorativa. Para mí no. Para tú no. Para mí no. Es un poco, en el programa anterior, que estuvimos hablando de la corrupción, que creo que es una palabra que a mí me interesaba el programa, porque es una palabra que nos a todos nos mueve, ¿no? Y a todo el mundo le llama la atención, y creo que esta semana está, sí, sí, está especialmente está especialmente en las noticias, ¿no? Y en, sí. y en
Y es para que se entienda que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y que el tema está en darnos cuenta de que vale, que a lo mejor el hecho de que una persona corrupta en un gobierno, pues evidentemente lo que salpica, pues es porque los efectos que genera son muy amplios, pero que en nuestro ámbito de experiencia y de vida, pues también es muy amplio, porque si yo corrompo a un hijo mío, jolines, voy a vivir esa experiencia muy directamente, ¿no? Probablemente mucho más directamente, y me puede afectar mucho más que el hecho de que un presidente del gobierno sea corrupto, ¿no? Pues con la manipulación es un poco la misma idea. Esto está, o sea, está completamente metido en nuestra vamos a decir, interrelación humana. Con lo cual, hay que entender que siempre que estás con alguien lo estás manipulando. Luego, es importante que seas consciente para saber cuál es el producto de esa manipulación. Es como si dijéramos que cuando uno entra en un sitio va a tener una interacción con el aire. Si entro sucio, lo contamino. Si entro limpio, pues puedo incluso limpiarlo o filtrarlo, ¿no? Pues es importante que sepa que yo que tengo una interacción con ese aire, porque dependerá de mi estado el que voy a crear, pues ese beneficio o prejuicio en lo que estoy envuelto, ¿no? Entonces, limitarlo simplemente a la manipulación cuando estoy, que se ve tan claramente a ojos de todo el mundo, que estoy intentando pues cambiarle al otro, me parece ridículo, porque eso es como lo gordo de lo gordo de lo gordo, ¿no? Y lo que realmente trasciende y lo que realmente genera muchas veces pues muchos prejuicios, perjuicios, no prejuicios, o sea, que perjudica, sí, es precisamente las manipulaciones inconscientes, ¿no? A través de esos reproches, a través de esas pequeñas manifestaciones de ira, a través de esas buenas intenciones donde quiero lo mejor para el otro. Y bueno, ¿y esto qué quieres tú lo mejor? No sé, en la educación mismo, ¿no? Cuando estoy premiando o castigando a un hijo, ¿no? Y lo estoy haciendo con la mejor intención y no me estoy dando cuenta de que mi interacción con él, en realidad lo estoy manipulando constantemente y estoy beneficiándolo o perjudicándolo, ¿no? Seguramente estás perjudicando. Cuando una madre, ¿no? Creo que incluso ha salido en algún programa aquí de educación, ¿no? Cuando una madre está, yo qué sé, con su bebé, el bebé está llorando y le dice no ploris, no ploris, no ploris, y le mete el chupete en la boca para que se calle, cuando es su único modo de expresión y de liberación de esa tensión que tiene dentro, porque es la única manera de explicar, que me encuentro mal, que me pasa no sé qué o lo que sea, con la mejor intención y en esa manipulación está destrozando al niño y no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué lo está destrozando? Porque está impidiendo su modo de expresión. Vale. Es decir, es como si yo a ti, tú quieres explicar algo, tienes la necesidad imperiosa de explicarme algo porque te ha ocurrido algo y sientes una necesidad de impulso, de poder sacar eso, y yo te pongo una cinta en la boca y te digo, no lo puedes decir. Jolines, eso te crea esa energía que iba a salir y te iba a liberar y iba a quitarte esa tensión, se queda dentro y saldrá por algún sitio. Se te irá al hígado y te cogerá un ataque de ira y le pegarás a alguien después, o te cogerá una tortícolis, o te cogerá... Algo te pasará, ¿no? Sí, a mí me solen venir ataques de ira, sí. Per tant, ja que la manipulació forma part intrínseca de les relacions humanes, com ho hauríem de fer perquè sigui el més profitosa possible? Desde el punto de vista que estamos intentando poner siempre en estos programas, que sería el hacerte consciente, en la medida en que una persona sabe lo que le beneficia, pero no en el sentido de un deseo, sino desde una visión unitaria, yo puedo entender qué es lo que me beneficia, pues entonces cuando manipulo al otro, ya que lo manipulo porque estoy intentando una interacción, pues manipularlo en su beneficio. Y manipularlo en su beneficio puede ser simplemente no hacer nada. Estar en paz yo, porque a lo mejor el hecho de estar en paz y escucharte, estoy generando un tipo de manipulación donde tú estás a lo mejor, vamos a llamarle, vomitando toda tu tensión interna
y eso te relaja y el contacto conmigo, que estoy relajado y bien y pongo cara de interés y te escucho, pues te crea un buen estado. En cambio, si yo digo, no, es que si yo no me conozco, estoy dividido y tengo un deseo y en ese deseo lo que quiero es, por tu beneficio, darte una buena solución, te callo, no te lo digo, no te dejo hablar, empiezo a discutir contigo porque y acabamos peleándonos y me voy diciendo, es que es burro porque mira que tenía la solución para su problema. Y yo no la tengo porque tú no estás dispuesto a escuchar. Con lo cual, en esa experiencia, lo que realmente conviene es escuchar nada más. Por eso se requiere una cierta sabiduría en el sentido de unidad y de estar viendo la experiencia en la totalidad. No lo que un programa mío en la búsqueda de la satisfacción de mi deseo quiere y piensa que eso es lo mejor para ti. Por eso requiere autoconocimiento. Entonces volveríamos a lo de siempre. Si uno realmente y se da cuenta de que siempre está manipulando a todo el mundo y precisamente en esa manipulación está generando todos los desórdenes que le llevan a todas las interrelaciones humanas con todos los conflictos, si realmente quieres salirte de eso, tienes que trabajarte. Tienes que aprender a autogestionarte, aprender a estar bien, en paz, ¿no? Porque si no te conoces, si no estás en paz, si no sabes escuchar, si no respetas que el otro tenga una visión distinta de la experiencia, no respetas su espacio, no respetas su manifestación, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estás en esa interacción, manipulación, pues estás generando un desastre, ¿no? ¿Por qué necesitan manipular los demás? Bueno, en la mayoría de las, yo te diría que la prácticamente totalidad de las manipulaciones conscientes e inconscientes son el resultado de la búsqueda de una sensación agradable, luego de un beneficio propio, luego de la satisfacción de mi ego. Uh-huh. Siempre es lo mismo, es decir, si te manipulo me siento bien, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, pues yo qué sé, en caso de muchos hombres en los contactos sexuales, aunque puede haber alguna mujer, pero intentamos manipular a esa persona para conquistarla y tener a lo mejor un contacto sexual, no por el beneficio de compartir con esa persona un momento importante con una energía, yo qué sé, sublimada y compartir ese momento increíble, sino por apuntar en una agenda, en la muesca del revólver, una raya más, ¿no? Es terrible, ¿no? Claro que, no sé, a lo mejor hay gente que piensa, hombre, pues es normal, es la norma, pero cuando uno entiende que pasan muchas cosas ahí y que eso sería no para un programa, sino para unos cuantos entrar en esos temas ya que son más delicados, estoy buscando mi beneficio, ¿no? Cuando vemos la enorme manipulación que hay en los medios de comunicación, en la publicidad, ¿no? Es importante comprender cómo funciona todo el tema de la manipulación para que no me dejen manipular. O sea, tú piensas que hoy en día la manipulación llega a unos extremos increíbles. O sea, hoy, por ejemplo, en las técnicas más modernas de marketing son el neuromarketing, donde en el neuromarketing ya se busca qué tipo de imágenes puedo asociar a un producto porque se producen unas determinadas emociones. Unas determinadas segregaciones de dopamina. Uh-huh. Y como la dopamina No, la dopamina se pensaba que era una de las hormonas del placer. Sí. Y no. La dopamina es una hormona que lo que te hace es decidir. Está asociada con la decisión. Vale. De manera que cuando a una persona yo le puedo juntar una imagen de un producto con una imagen X que le va a hacer segregar dopamina, cuando esa persona vea ese producto, segregará dopamina y tomará la decisión de comprar ese producto. Aunque tú vayas con la idea de tomar otra decisión. Es decir, que tú estás en una tienda pensando que vas a comprar un producto, te vas acercando al mostrador con esa prenda de ropa o con lo que tú llevas, con una marca, y en el último momento dices, ay no, pero prefiero esta, y coges la otra y no sabes por qué. Y es porque tu cuerpo ha segregado dopamina y tú te piensas que has decidido algo. Y esto es una manipulación alucinante. Estamos ahí. O
sea, estamos en ese grado de manipulación. Y bueno, ya se sabe pues que en los supermercados el hecho de poner unos productos pues en la derecha o en la izquierda del pasillo a una altura determinada o no, un número de repeticiones, etcétera, está estudiadísimo para manipularte totalmente, para condicionarte en la compra, digamos, de ese producto, ¿no? Yo siempre en la escuela pongo el mismo, hago siempre, digamos, el mismo, un ejemplo que encuentro siempre muy divertido, ¿no? En la venta de motosierras, cuando yo llevaba la motosierra a tenía una, ya no la tengo, a afilar la cadena, en el taller que venden y manipulan las motosierras, pues siempre ven estos calendarios de señoras de, o anuncios, ¿no?, de la motosierra. Ah. Y siempre hay unas señoras con las motosierras con unos pantalones cortos, tan cortos que bueno, que les sale un trozo de nalga y en fin, con unos pechos impresionantes. Y con la motosierra en la mano, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, pero voy a ir al bosque y me voy a encontrar los trabajadores de motosierra, estas mujeres estupendas. Pero, es como ridículo, ¿no? ¿Existeixen aquestes senyores? ¿Existeixen? Bueno, no lo sé, porque ahora con el Photoshop ya no se sabe qué existe y qué no, ¿no? Pero que es gracioso, ¿no?, que te intenten asociar la venta de una motosierra a una señora estupenda, porque dices, bueno, no sé, es que es cómo te crean esta asociación, ¿no? Es como si el hecho de cuando veas una motosierra, pues de alguna manera hay un impulso sexual que te obliga a comprarla, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Tenim 5 minuts i em queden 2 preguntes, que te les vull fer tant sí com no. Quins són els principals mètodes de manipulació que utilitzem les persones? Jo crec que el principal mètode és el xantatge emocional. Chantaje emocional. El chantaje emocional que se hace a través de los mecanismos de control. Y los mecanismos de control casi siempre tienen que ver con una expresión de la ira, que puede ser a través de una expresión consciente, más que consciente, visible, de un enfado, es un portazo, o la expresión más sutil de la ira, que es el reproche. O sea, cuando reprochamos a alguien algo, siempre es un cartucho que he sacado de mi resentimiento, generado por una expectativa incumplida, pero que es una expresión siempre de la ira. O sea, que yo te diría que siempre son este tipo de mecanismos de control, premio o castigo, pero que en las relaciones humanas casi siempre la búsqueda de la manipulación acaba siendo, especialmente con las personas que más conocemos o que más lazos emocionales hay, siempre es a través de algo de conflicto, es decir, para que el otro evite el conflicto le intento manipular. Entonces, el resultado es la culpa, ¿no? O sea, yo te reprocho algo, tú te sientes culpable y luego haces lo que yo quiera. De hecho, históricamente, la creación del sentimiento de culpabilidad, que es ese mecanismo de control emocional, ese chantaje, es el que nos lleva a la máxima manipulación, porque yo te programo hoy, o a un niño le programo, le asocio, no te querré si haces esto, porque está mal, y dentro de 40 años sigue comportándose de la misma manera, porque para no sentirse culpable, es decir, para no vivir la emoción a la que yo le asocié cuando era un niño, ¿no? Y esto es terrible, por un lado, pero alucinante a lo que hemos llegado de refinamiento, por otro, ¿no? Així breument, si et plau, estem una mica sobre el temps. Quines emocions ens provoquen les persones a les que no podem manipular? Yo volvería a lo mismo. Cuando no podemos manipular a alguien, frustración. Nos genera frustración, y la frustración casi siempre, como es una frustración que no me deja frustrado y se queda ahí, sino que le voy a dar camino, y entonces probablemente o muy probablemente me llevará a la ira. O sea que nuevamente la ira surgirá y la expresaré, pues eso, decirte, cuando yo hago un reproche y no te puedo manipular y tú me contestas con otro reproche, ¿yo qué hago? Saco uno más grande a ver si... Inempujant. A ver si te puedo manipular, ¿no? O sea que nuevamente pienso que es la ira. Por eso que lo que pasa es que la ira, como la mayoría de los mecanismos psicológicos, pues eso, a lo mejor hay gente que no ha pensado que la expresión de un reproche es ira. Y cuando lo estudias bien y te lo miras, en el fondo te ves que sí, que cuando haces o cualquier cosa, o detrás hay un cabreo, ¿no? Hay un enfado, hay un malestar que... O sea, lo que intentas es...
és herir i és manipular a l'altre? No em puc estar a fer aquesta pregunta. Estem fora de temps, però no em puc estar. És que hi ha moments a la vida que gairebé t'obliguen, perquè és que et posen en situacions que t'has de defensar. T'obliguen perquè eres mecànico. No, no t'has de defensar. El tai chi no es lo enseña. ¿Cuál es la defensa? No, no. El tai chi no es lo enseña. La defensa no es volverte en un golpe, es dejar que pase. Que pase, ¿no? O sea, yo no estoy. Tú te manifiestas y yo no estoy. Si yo no estoy, tú haz lo que te dé la gana. Paiets, eh? Bueno, Cristian, moltíssimes, Cristian, moltíssimes gràcies. A ti, Josep. Cristian és professor de meditació, té la seva escola a Barcelona, bueno, ja l'hem presentat abans. Veiem que no sortim massa manipulats, sobretot no es deixin manipular, hi ha hagut alguns consells magnífics, i no oblidin que el programa continua, encara ens queden les píndoles de coneixement i la frase final. I si ho desitgen, la setmana que ve tornarem a estar aquí amb un altre convidat. Gràcies i adéu-siau. En la interacció entre les persones intervé sempre la manipulació. Quan exercim una pressió en els demés perquè actuïn com nosaltres volem que ho facin, els estem manipulant. El principal mètode de manipulació dels demés, conscient o inconscient, és el xantatge emocional. Quan els demés no es deixen manipular, ens frustrem i la frustració genera ressentiment. Per manipular eficaçment a la gent és necessari fer creure a tots que ningú els manipula.